Pedro Moreno, qué buen sitio esta sala, ¿no? Fernando Arrabal, con cuatro pantallas aquí, ¿no? Es la primera vez en mi vida que me pasa, que esto no me ocurre o en el patio de butacas de un teatro, en un escenario, en un sitio lleno de ropa, de trajes, de percheros. Es la primera vez, para mí es mi primera vez. O sea, me encuentro como si estuviera a punto de tirarme a una piscina olímpica sin saber nadar. Pero en tu trabajo hay muchas primeras veces, ¿no? Sí, pero no, para mí el espacio vacío, el espacio es un lujo que pocas veces te puedes permitir, y el tenerlo de repente me encantaría tenerlo para otras muchas cosas que he hecho y nunca he tenido. En cambio, para hablar, que no hace falta, sí que lo hay. Fantástico. Sí. Cuatro pantallas sobre las que proyectar algo. Sí. Yo cuando me pongo a ver una película o a ver una obra de teatro, veo un todo. ¿Qué ve Pedro Moreno? Mira, cuando... yo he tenido muy claro siempre lo del cine y el teatro. O sea, el cine son las pantallas, son realmente el cine. Y en el cine hay una cosa que nunca hay en el teatro, que son los primeros planos. Ajá. Que en el cine nunca tienes tiempo para preparar esos primeros planos, porque te dan como máximo un mes, dos meses para preparar. Y muchas veces, o sea, vas realmente a... Siempre ocurren milagros, ¿no? Pero siempre esperas que el milagro no ocurra y que de repente sea un desastre y que haya que repetir o que te echen a la calle. En cambio, en el teatro sí que hay tiempo para ver lo que es... Ahí no hay primer plano, hay una visión global. Y luego, la única cosa que hay en común es que en los dos espacios hay algo que yo digo siempre a los alumnos: no os envanezcáis nunca, porque nosotros lo que hacemos es vender humo. Somos como charlatanes, hacemos que la gente se emocione, que lloren, que se monten de risa, pero vendemos humo. O sea, lo que recuerdan es lo que han visto, lo que han sentido. O sea, no hacemos ni una torre, ni un puente, ni nada que recordar, que la gente toque. Es eso, yo vi, yo me recuerdo, y eso es. Y eso con cada generación se acaba. Bueno, sois como arquitectos también, porque sí, edificáis, claro, sueños, ¿no? Sí, sí, pero que todo es lo mismo, todo forma parte de lo mismo, todo forma parte de eso que llamaríamos la ilusión. Uh-huh. Y yo creo que por más, siempre se anuncia que el cine iba a matar el teatro, que la televisión iba a matar a ambos dos, o que ahora mismo las fotos de internet y tal también iban a acabar con todo. Mentira. Cuanto más medios, mejor. Se utilizarán quizá de una forma más banal, porque es más fácil. Pero yo creo que todo suma. Y eso es fantástico. Y lo que se ha demostrado, por ejemplo, en estos últimos meses, es que el teatro siempre se va a seguir haciendo, el teatro, la danza, por supuesto, la ópera. Por supuesto. Sí, pero los miedos eran respetables. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que vivimos en un mundo que está cambiando. Y si nosotros no cambiamos acorde con el mundo que vivimos, nos irá mal, fracasaremos, la gente no nos hará caso y se irán a otra historia, porque por suerte hay mucho donde elegir. O sea, para levantar a la gente de los sofás, para que vayan al cine, que vayan al teatro, hay que realmente hacer una oferta importante, una oferta fuerte. Si no, la gente no se mueve. O sea, hay 800 canales que ver todos los días. ¿Y a lo largo de su vida Pedro Moreno ha cambiado mucho? Mucho, muchísimo. Y estoy cambiando. Espero cambiar hasta el final. Porque es que el mundo está cambiando. Yo tengo que cambiar con el mundo en el que vivo. Yo me tengo que dejar arrastrar por el mundo que me rodea. Tengo que verlo, tengo que hablar con la gente. Eso me interesa muchísimo. La gente joven, la de mi generación, me la sé ya de memoria. Bueno, siempre puede haber alguna sorpresa, ¿no? Bueno, sí, pero la gente joven realmente me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho, porque tienen otro tipo de expectativas completamente diferentes, y nada de lo que imaginamos la gente de mi generación, yo refiero ahora serían mis nietos, ¿no? Nada de lo que imaginamos está ocurriendo todo al revés, de otra manera. Esa especie de como de progreso imparable, de que todo iba a ir a mejor siempre y tal. O sea, la última opción, la última ilusión, eso la hemos tenido ahora con la pandemia. Claro. Después de la pandemia todo iba a ser maravilloso y vamos a volver a ser más generosos, más amigos. Mentira, somos peores. Ese tipo de cosas no nos mejoran, no nos hacen buena gente, ¿no? La gente joven a lo mejor no sabe lo que es una tarjeta de visita de cartulina. Pues no, pero ahora para eso tienen los móviles y tienen las...
Tienen todas las. Tienen Facebook y tienen Twitter y tienen todo eso. No hace ninguna falta. Sí, pero a mí me gusta, por ejemplo, lo físico, lo tangible. ¿Pedro Moreno tiene tarjeta de visita? No, no la he tenido nunca. Vaya. Nunca la he tenido. ¿Y si la tuviese, qué pondría? Pues no tengo ni idea. Hay una cosa que me da como vergüenza porque parece como. Yo recuerdo que es que en la época de la dictadura. Yo estaba en el sindicato del espectáculo, en el que estábamos con los enanos de Bardini, con el bombero torero, con las vedettes del Molino y tal, y era un mundo fascinante, muy cómodo, y éramos todos lo mismo. A nivel oficial no existíamos, seguimos sin existir. O sea, yo he sido a nivel, digamos, tributario para la Hacienda, he sido decorador de interiores, pintor de fachadas, nunca, jamás, y seguimos sin serlo, diseñadores ni de vestuario, ni de escenografía, porque esa categoría no existe. Entonces, bueno, ya antes éramos eso, pues el género frívolo, que tampoco está mal. Pero en esa tarea en la que estamos metidos todos también desde los medios de comunicación de visibilizar esos oficios, precisamente está también un trabajo de Pedro Moreno, que es esta exposición que está justo aquí al lado de la mano de Pedro Moreno para conocer esos oficios, ¿no? Para mí era fundamental. Era fundamental. O sea, detrás del escenario, entre cajas, entre bambalinas, hay un sinfín de oficios sin los cuales sería imposible lo que se ve en el escenario. O sea, están las astras que cambian en segundos a un actor de traje para que pase a otro ambiente completamente diferente. Están los utileros, esa gente maravillosa que hacen que una bandeja de frutas de cartón parezca de verdad y que es suculenta, que se la van a comer los actores. O que hacen que de repente, a mí me han hecho trabajos realmente mágicos, sorprendentes. Había un utilero en el Teatro María Guerrero que se llamaba Eugenio, que era un genio total, que nos convirtió unas campanas en el escenario a vista del público en unos cuervos que volaban. Nunca he llegado a saber cómo lo hizo, pero lo hizo. Tenemos a toda esa gente fantástica, a toda la gente que hacen funcionar las máquinas de humo, a la gente que hace que caigan copos de nieve desde el techo cuando son trocitos de papel, a toda esa gente que hace todos esos efectos de maquillaje, de peluquería, de ambientación, toda esa gente que no, el público no los ve nunca, nunca se les va a saludar, pero están ahí detrás, sin ellos sería imposible. Pues de eso es lo que va esta exposición, y a mí es lo que me apetece enseñar. Y sobre todo me apetece enseñar el trabajo de otra gente, que no soy yo. Siempre me han pedido que enseñara mi trabajo. Y a veces me han pedido incluso que lo explicara. Y yo digo, pues, si yo fuera capaz de explicar lo que hago, con palabras me dedicaría a la literatura, que sería mucho más práctico, ¿no? Si encima hacerlo hay que explicarlo, mal asunto. Si lo tienes que contar, malo. Es que no lo han entendido, con lo cual no vale. Y a lo largo de toda tu carrera, todos los directores de cine, de teatro, de ópera, ¿han sabido ver esa importancia de esos oficios? Lo saben porque dependen de ello. ¿Todos? Todos. Vale. Eso es una historia absolutamente común. O sea, nada de lo que sale en el escenario aparece en la pantalla. Es posible sin el maquillaje, sin que el cuello almidonado esté a punto y no tenga una arruga innecesaria o una mancha que no se puede ver, que no esté el humo de repente entre el bosque para que parezca niebla. Entonces, ese tipo de cosas lo tienen tan en cuenta como que hay veces que hay que suspender un rodaje o una historia, hay que trucarla para que no se vea, porque es imprescindible. Es absolutamente imprescindible. Sí, me pongo a pensar, y he tomado notas para que no se me olvide nadie, José Luis García Sánchez, Manuel Martín Cuenca, Josefina Molina, José Carlos Plaza, Denis Rafter, José Tamayo, Alicia Alonso, Antonio Gades, Pilar Miró, Carlos Saura... Sí, sí. ¿A quién echa de menos, Pedro Moreno? Eso de mucho de menos, vamos a ver, eso de menos a Pilar Miró, porque con Pilar Miró era un personaje muy denostado en su momento, con el que tuve terribles peleas. O sea, una vez en Londres estuvimos a punto de darnos, pero es una persona que luego era tan odiosa como luego buena amiga cuando hacía falta, ¿no? Y luego además casi siempre tenía razón, era de discutir mucho, ¿no? Pero luego casi siempre tenía razón, y cuando de repente te insultaba, porque había veces que te insultaba. Al día siguiente aparecía por la puerta de la habitación donde estabas un ramo de flores que no cabía por la puerta, con un montón de disculpas y un montón de elogios, con lo cual se compensaba. Y en esta profesión que vivimos
ese tipo de historias continuamente. El que nos pase de vez en cuando es lo natural. Pero Pedro, dos no discuten si uno no quiere. No, claro, hay que querer. Discutía Pilar con su carácter y Pedro, claro, Moreno tiene carácter. El mío, claro. También, ¿no? Claro, claro. Es una cuestión de imposición, ¿no? Siempre suelen ganar ellos, la verdad. Y yo siempre suelo plegarme, igual que ocurre también con los actores a veces. Yo siempre pregunto a los actores, les suelo preguntar. Y hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, el me gusta o el no me gusta, para mí hay una diferencia abismal, que hay unos cuantos actores y actrices que lo dicen. Nunca dicen no me gusta. Dicen, ¿esto al personaje le va o no le va? Entonces yo tengo que convencerle de que le va. Y ella me tiene que convencer de que desde la versión suya del personaje que a lo mejor hay que hacer algún cambio. Uh-huh. Eso sí, claro. En esos mismos diálogos, Carmen Conesa le contaba a Machuso Sinaga que ella no ve como completo un personaje hasta que se pone los zapatos. Y Pedro Moreno, ¿cuándo ve completo un personaje? Yo veo complejo el personaje cuando sale a escena y se siente cómodo y usa lo que yo le he propuesto, lo usa, y eso ayuda a la interpretación. Excepto una vez que tuve que salir con un personaje, de lo menos no lo voy a decir, pero que tuve que salir con un personaje a ponerle un sombrero en el escenario, pues yo se lo puse entre cajas y se lo quitó y lo dejó encima del... Yo cogí el sombrero, salí al escenario... Y se lo pusiste. Y claro, no pasó nada. ¿Qué guarda Pedro Moreno de sus trabajos? ¿Qué guardo? Pues mira, no guardo nada. ¿Nada? Ahora mismo. Ahora mismo acabo de donar 2.500 dibujos a la Biblioteca Nacional. Otros 300 y pico al Museo de la Historia y otros 1.000 que estarán en el Museo de Almagro. Momento, que esto se hizo... ¿2.500? Sí, a la Biblioteca Nacional. ¿300? Al Museo de la Historia y otros 1.000 y pico que estarán en el Museo de Almagro. Uh-huh. Me estoy deshaciendo de todo porque he decidido cambiar. Uh-huh. O sea, para mí he vivido la mejor época que se podía vivir en esta profesión, en el final de los años 80, 90 y hasta ahora. Y pienso que también hay que dejar paso a la gente. Hay gente maravillosa, gente mejor que yo, más preparada que yo, con más cultura que yo. Y que, bueno, yo les puedo aportar lo que yo he hecho, que era, bueno, pues lo que voy, ahí está. Uh-huh. Más cultura y imagino también que la inquietud, la curiosidad es la que ha hecho que Pedro Moreno hoy sea como es, ¿no? Por supuesto. Yo si no hubiera... yo digo siempre que... Soy fruto de mis, como decía un personaje en una película de Pasolini, que soy como hijo de la fortuna, de algún modo, ¿no? O sea, yo vengo de un pueblo, de la provincia de Segovia, mi familia eran laneros, y yo lo máximo que he visto era gente tejer y hacer madejas de lana para vender, en fin. Mi padre era barbero, en mi familia no había nadie que tuviera la más menor inquietud artística. Y yo en principio iba a hacer oposiciones a la Telefónica con Almodóvar, en su momento. Y yo he repartido paquetes con una caja a perfumerías, con una caja al hombro durante el tiempo. He trabajado en los sábados, a veces, cuando no tenía dinero para pagar la pensión, pintando caras de muñecas que luego después se vendía, se les ponía pelo y cuerpo y se les vendía a las jugueterías. He hecho 1.000 oficios, 1.000. Y al final tuve la enorme suerte de encontrarme con Elio Berhander en su momento. Y es muy curioso porque Elio Berhander nunca quiso enseñarme nada. Yo aprendí viendo y oyendo y sacando las conclusiones que yo quise sacar, pero él jamás me dijo, esto se hace así. Me da la sensación de que Pedro Moreno hace lo mismo con los que empieza. Sí. Procuro repetir lo que he recibido siempre. Porque me ha funcionado. Si me ha funcionado a mí, ¿por qué no va a funcionar a los demás? Hay que ser generoso con la gente que viene detrás. Y conmigo lo han sido en gran grado sumo. Yo también ahora estoy esperando, esta semana voy a donar al Museo del Traje una colección enorme que tengo de dibujos de la época que trabajé con Elio, de tejidos que se estamparon con dibujos míos también, de montones de diapositivas, fotos, todo eso se lo va a llevar al Museo del Traje. Yo no quiero quedarme con nada que ya no me sirve y puede servirle a otra gente. Me estoy deshaciendo de la biblioteca que tengo, va a ir a la Escuela de Cine y a la Escuela de Arte Dramático, porque ya no me hace falta. Entonces ahora lo que estoy haciendo es... despojarse. Ahora tengo tiempo, o sea, para despojarme de todo eso, que sigue siendo mío, evidentemente. Pero ahora lo que estoy haciendo es intentar... Ahora me voy a apuntar a una escuela de grabado este invierno. Quiero empezar a hacer grabado, estoy pintando,
estoy dibujando otras cosas. Ahora, este año, durante la época de la pandemia, he hecho 3 cuadernos de la pandemia, que son como un cómic trágico. Y nada que ver con nada de lo que he hecho antes. ¿Alguna persona la ha visto, como una amiga común, Rosana Torres? Sí, sí. Me ha hablado de ello también. Y cuando uno va por lugares como estas naves del Español, aquí en Matadero, Madrid, hay gente como Chema Nozzi, que me ha hablado de las carpetas llenas de trabajo. Tengo miles de cosas de ese tipo. De eso no me desprendo. ¿Eso no? No, estoy aprendiendo ahora a hacer cosas. Hace poco estuve viendo una exposición de Giorgio O'Keeffe en el Thyssen. Me fascinó su técnica y me compré un libro de ella y tengo varias cosas y estoy intentando copiar la técnica que usa. Porque a estas alturas, yo he intentado toda mi vida saber por qué los demás hacen lo que hacen y cómo lo hacen. A mí me encantaría por qué el Greco usaba esos colores fluorescentes. Por qué de repente que todo el mundo lo tacha de antiguo, hay un cuadro en Toledo en que hay un Cristo maravilloso que tiene una túnica color naranja, con 2 cojones. Y lo hace el Greco, y lo hace en su época. Y eso ahora mismo parece como de Barcelona, y es la hostia. Y mucha gente le pregunta a Pedro Moreno por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Pues porque quiero aprender, porque quiero cambiar. Porque lo que he vivido ya está vivido. Entonces ahora quiero cosas distintas, cosas que me apasionan, lo mismo que me ha apasionado, me apasiona el teatro. Lo que pasa es que ahora voy y me siento en la butaca, ya no estoy dentro. Pero sé muy bien lo que hay dentro. Y entro a felicitar a mis compañeros, a toda la gente que conozco, con los que tengo una maravillosa relación. Claro, y sabe lo que hay en el escenario. Claro. Y uno se puede abstraer y dejarse llevar por la historia y por lo que cuentan esos actores y por el texto. Sí, lo que ocurre es que ya sabes, lo pasa lo mismo en el cine. O sea, tú ves cuando ves volar a Super, eso de la pérdida de la inocencia del espectador, que es muy triste, yo procuro que llegue lo más tarde posible, pero tú cuando ves volar a Superman sabes que detrás del personaje hay un croma verde, claro, y que luego después ese croma se imprime y es el firmamento por donde vuela, ¿no? Pues el teatro ocurre igual, hay montones de cosas, hay las famosas trampillas por las que aparecen de repente las sorpresas o desaparecen y sabes que debajo hay una máquina que funciona y hace que y hay una escalera y hay un entorno, hay miles de cosas, los fosos, todo ese tipo de cosas. A mí nada es tan emocionante como ver las tripas del teatro. Los fosos, los contrafosos, todos los balconcillos, es donde están los focos. Eso es fantástico. Y además, fíjate que en muchas películas en las que aparece el teatro, las cosas más interesantes siempre ocurren ahí. Ocurren siempre, lo dicen la gente, entre bambalinas, entre cajas, ¿no? Sí, mencionabas antes a Pilar Miró, sí. 25 años del Perro Hortelano y de Tu nombre envenena mis sueños, sí. Ahora. Pues fíjate que el Perro Hortelano a mí me hace mucha gracia porque ahora todo el mundo lo considera una película de culto. Y yo digo, ¿de culto? Pero si es que hay cosas estupendas, que de repente, este es un mundo muy raro, en el que de pronto hay cosas que merece la pena tenerlas en cuenta y no se tienen, y en cambio hay otras que son como otras tantas, que se parecen a muchas más y de repente son como las buenas, las importantes. No, todo es importante en su momento. Y el perro que tenía fue si alguna deuda hay con el perro que pagara a alguien es a Pilar Miró, porque Pilar Miró hizo un proyecto que era imposible, que nadie le quiso financiar, que se tiró de cabeza un proyecto maldito, imposible desde el primer día, que tardó 3 años en avanzar. Que de hecho se quedó incluso paralizado y si no entrabais en cooperativa no se hacía, ¿no? A las 2 de empezar nos secuestraron en un hotel en Lisboa a todo el equipo porque no se pagaba el hotel y estuvimos secuestrados. Y de repente se suspendió el rodaje y hubo una reunión de producción en la que hubo pistolas encima de la mesa, hubo un thriller ahí, hubiera sido estupendo hacer la película, claro, de la película. Claro, pero Pilar, que para eso era tremendamente justa y solidaria, en lugar de irse a Madrid, que es lo que hubiera hecho cualquiera, se quedó allí negociando. Y cuando vino a Madrid, como tenía una cierta influencia, cerró la ventanilla del ICO. Y entonces a todo el que iba a pedir ayuda dijo, de acuerdo, pero a acabarme la película. Y se acabó. ¿Y hoy? Fíjate, 25 años después. Pero el problema es que después de tanto follón, ella ya llegó un momento en que le abrumó tanto el sumum de dificultades que hubo, que yo creo que tiró un poco la toalla. Y cuando la presentamos la película en San Sebastián,
resultó que el día que se presentó la película, se presentó en un cine fuera del certamen, y ese mismo día había ido Robert De Niro. Entonces, pues, no fue nadie. Fueron los cuatro amigos y nada, fue un fracaso total. Y al día siguiente se ponía la película El frontón de Anoeta, nada menos que después de haber puesto Cantando bajo la lluvia con Stanley Donen en persona. Y entonces decimos, bueno, pues esto va a ser otro fiasco, se van a ir, y se acabó otra vez, un fiasco más. Y de pronto no se fue nadie, y a los 10 minutos de empezar la película, yo estaba al lado de ella, y empiezan a reír, y me pregunta, ¿de qué se ríen? Digo, joder, ¿de qué se van a reír? Has hecho una comedia, ¿no? Pues de eso se ríen, de la comedia. O sea, ¿que funciona? Pues claro que funciona. Y la gente se reía. Y de repente se dio cuenta de lo que había hecho ahí. Hasta ese momento había estado llena de dudas y pensando ya que realmente que quizá tuvieran razón los que no querían que se hiciera la película. Y los que no querían que se hiciera la película siguieron sin querer, porque ella quería haber hecho una trilogía. Pues ella quería haber hecho una trilogía del teatro clásico. Y decía, coño, si se hace, de repente se hace Cyrano de Bergerac traducido con versos octosílabos y tal, y funciona, ¿por qué no va a funcionar López de Vega en su idioma? Pues no, nadie lo quería. Y luego quería, además, como ella era, cuando más a ella si le decías algo que no se podía, quería eso. Hacerlo, ¿no? Eso. Hacerlo. Y entonces ella quería, la segunda no quería una comedia, la segunda quería una tragedia. Uh-huh. Quería El castigo sin venganza. Y claro, y eso era una historia también como todas las... Como todas las cosas que ocurrían en el teatro clásico, que habría un comportamiento más o menos heterodoxo, en El perro era la condesa que se enamora del escribano, en el otro hay una especie de incesto, eso no podía ocurrir en Valladolid, ni en Madrid, ninguna, eso ocurría en Córcega, en Mantua, en Nápoles, entonces allí ella quería eso y no lo pudo hacer. Y por fin, yo la convencí un poco de que había otra película que era una preciosidad, y que era La dama duende, que era otra comedia y que era como las películas de Lubitsch, que siempre hay puertas detrás de las que pasan cosas, ¿no? Sí. Y lo único que íbamos a hacer, porque la habían hecho una especie de chantaje. Pilar siempre tenía problemas con la gente de producción. Tenía que producir antes una, y desde luego iba a ser una otra comedia, y antes tenía que hacer una serie policiaca en televisión. Pero salió un proyecto para hacer en Argentina La señorita Julia, con guion de Ana Diosdado. Entonces, yo ya estaba recibiendo documentación de Argentina, porque la quería hacer en los años 30, una época de conflictos, ya que cuando hicimos Tu nombre envenena mis sueños, yo hice documentalista, y entonces encontré en las páginas de los periódicos que veía en la Biblioteca Nacional una historia de Durruti, que en la época que había estado en América Latina había tenido un empleo que tenía algo que ver con el servicio, como mayordomo o algo así. Entonces ella dijo que Durruti iba a ser el mayordomo de Julia. Y bueno, aquello, pues yo tenía con ella un abono en la ópera. Estrenamos la ópera que le hice yo, la primera, que era Divinas Palabras. Y al día siguiente teníamos reunión en su casa para hablar ya del guion y de la película. Y según iba en el taxi a casa, me enteré de que se había muerto. Sí, bueno. Y cuando fui a su casa la encontré muerta en la escalera. En fin, fue terrorífico. Pedro, en el mundo del cine, del teatro, visibilizamos muchos oficios con los premios, premio Goya, premio Ceres, premio Max, premio Nacional de Teatro. ¿Para qué sirve un premio? Pues mira, sirve para darte cuenta de lo que te quiere la gente, para empezar, sobre todo la gente de la profesión. Porque todos estos premios los da, en el fondo te los dan a tus compañeros, la gente que te quiere, que te aprecia. Y realmente el público no interviene nunca en ningún jurado de estos. Todos los jurados están contentos. Bueno, el público aplaude y el público acude a las salas. El público compra las entradas, es lo que cuenta, ¿no? Pero realmente en los jurados de los premios nunca hay nadie del público, siempre hay
compañeros, gente de todo tipo, ¿no? Que son los que te votan. Y primero, la gratitud inmensa hacia eso, sobre todo por ver que, lo, que la gente te quiere. Y luego es muy curioso porque de repente los premios adquieren una importancia que a mí me supera. Yo hay gente que un día me puse mal y vinieron los médicos de urgencia a casa y de repente vieron los Goya que estaban allí y se quedaron totalmente impresionados. Hombre, hay Goya en esta casa. Y bueno, pues no sé, yo prefería que hubiera un par de palos de Miró en la pared, pero bueno. Goya por Goya en Burdeos, ¿no? Por Goya en Burdeos y por el Perro Hortelano. Claro. Sí. Siempre por películas de época, que es muy curioso que siempre... cuando yo estaba de mucho tiempo, todavía sigo en la Junta de Dirección en la Academia, cuando estaba Ivonne viva, decidimos hacer un año una prueba. Vamos a hacer hacer como se hace en Hollywood. Uh-huh. Primero, la primera votación la hacen los profesionales de cada profesión, de cada sector, y luego la segunda ya la hace todo el mundo. Pero hay una selección hecha por profesionales, ¿no? No funcionó. Porque la gente se vota a sí misma. Y eso que es un premio, que el Goya es un premio que no tiene dotación económica. Sí, como el premio Max, por ejemplo, también. Sí, bueno, el único que tenía dotación era el internacional. Claro. Bueno. Y bueno, pero no funcionó. Otra cosa era hacer un premio para las películas del día. Porque si una película del día está bien, no se tiene que notar. O sea, tiene que parecer que es normal que esa gente se ha puesto esa ropa porque es la que quería ponerse, ¿no? Y eso no se valora casi nunca, hay un premio para lo que... Y es muy difícil, es dificilísimo. O sea, yo siempre pongo como ejemplo una película de Polanski que se llama La muerte y la doncella. Uh-huh. Rodada en Galicia, creo, ¿no? Sí, sí, y que es una historia de estas en las que de repente el único vestuario que hay, que lo hace nada menos que Milena Canonero, que es la que hace Barry Lyndon, uh-huh. En fin, cosas de este tipo... Y de pronto el único personaje que hay que ver vestido es el que no ha visto a la protagonista, que es un torturador, y que el torturador, como sabe muy bien lo que ha hecho y sabe que le quieren reconocer, se viste de tal forma que cuesta, hay que ver la película un par de veces para ver de qué va vestido ese señor. Si va de gris, si va de beige, si va de nada. Pero resulta que lo único que ha visto la torturada debajo de la venda es las botas. Y las botas no se las ha cambiado. Fíjate, la creatividad está muy reñida con el dinero. Es decir, para la gente joven que empieza, me falta presupuesto, a veces no se necesita No. Hace falta, es una cosa que se llama, nuestro profesor, recursos. Hay que tener recursos. Y hay que hacer, yo le digo continuamente, o sea, a mí me lo dijo, eso curiosamente, cuando yo empezaba en el teatro, en el María Guerrero, me encontré en un pasillo con Mari Carmen Prendes y Aurora Redondo. Uh-huh. Y tú eres nuevo. Pues sí, soy nuevo. Y que sepas que en esta ocasión no te mueres de sueño, te mueres de hambre. primera máxima que la tengo grabada aquí. Segunda, aquí siempre hay que hacer de la necesidad virtud. Pues eso es lo que hay que hacer siempre. O sea, de donde no hay, siempre hay que sacar algo. Algo, alguna parte. Yo hay cosas que estoy haciendo ahora mismo precisamente de ahí. O sea, tirando de una camisa, de una cota de malla, componer un personaje con lo que tienes. Y se compone. ¿Y te has sentido libre trabajando siempre? Siempre, siempre. Eso es lo que me ha llevado donde me ha llevado. He tenido muchísima suerte. Me he sentido siempre libre. Cuando no me he sentido libre, me he ido. Uh-huh. Y eso me ha ocurrido pocas veces. Pero la suerte sin trabajo tampoco sirve mucho, ¿no? No sirve para... Bueno, la suerte es importante. Es importante estar en el sitio indicado en el momento preciso. Pero si tienes la suerte de encontrarte con quien hay que encontrarse, hay que hacerlo bien. Si no lo haces bien, no sirve de nada la suerte. Claro. Después de invitar a una cerveza, pero no te propondrá nunca una película. ¿O vale solo para una primera vez? Pues también, si lo haces mal, no haces la segunda. No, está claro. Esta profesora es muy cruel. Por otra parte, es que hay gente que no siempre acierta la primera. Y hay gente que... esta es una profesión en general, pero para todos. Para directores, para autores, para intérpretes...
para toda la gente que hacemos, digamos, la plástica, que tenemos altibajos, tenemos momentos de, digamos, de euforia y de, se puede decir, de estado de gracia, y tenemos momentos absolutamente terribles, de depresión, de todo, de ruina económica en muchos casos. Y bueno, pues hay gente que de repente son protagonistas ensalzados y al año siguiente ha salido otro que hace lo mismo que tú hacías y a lo mejor lo hace peor, pero es más guapo y de repente ha salido más veces en la tele y de repente te olvidan. Es así. Pero es así, o sea, no hay ninguna razón, no hay nada que lo explique, es así. Es así. ¿Y qué le gustaría hacer a Pedro Moreno? ¿A mí ahora? Sí. Seguir como estoy. Yo estoy ahora mismo, creo, en uno de los mejores momentos de mi vida, parece. Voy a cumplir 79 en octubre. No me lo creo. Sí. Sí. Y yo lo que quiero es ahora seguir aprendiendo. Me voy a apuntar al sitio este de grabado. ¿No? Estoy pudiendo, por fin, desde hace mucho tiempo, poder leer sin medida de tiempo. Dibujo cuando tengo ganas. Estoy aprendiendo a hacer cosas que no había hecho antes, ¿no? Porque también el dibujo, a mí en principio la moda y luego el dibujo de los figurines de teatro, digamos que había como una especie de amaneramiento profesional que en cierto momento te iba perjudicando. Cuando acabas dominando una cosa, ya prácticamente has acabado. O sea, los figurines que yo hago ahora y comparados con los que yo hacía en los años 80 y tal, no tienen absolutamente nada que ver. Porque aquellos tenían mucho que ver con la moda. Uh-huh. En cambio, estos de ahora son completamente diferentes. Distintos, ¿no? Y ahora, lo que he hecho, por ejemplo, con los cuadernos de la pandemia es hacer gente. Que es lo que quiero. A mí lo que me interesa es la gente, lo que le pasa a la gente. Yo lo primero que hago todos los días es, cuando me despierto, antes de vestirme, pongo la radio. ¿Ah, sí? Sí, siempre. Y cuando me acuesto con la radio. Veo todo lo que hay en la radio. Y trabajo mucho con la radio. Con la radio y luego con música. Eso con Bach. Sí, hace que uno trabaje mucho la imaginación, ¿no? Claro, al final está muy relacionado con, claro, es con ese oficio sientes, vuestro. Te sientes en el mundo, conectado con la gente, lo que pasa, ¿no? Aunque hay veces que te da hay veces que te marca mucho. Y entonces pongo música. Bueno, también. Pues Pedro Moreno, ha sido un placer. ¿Nos vamos de la mano a conocer, sí, esa posición? Sí, sí, vamos. Perfecto, pues venga, vámonos. A ver, te voy a contar un poco lo que estábamos haciendo, que es muy curioso.